¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Splatoon 2. Sí, chicos, resulta que llevaba bastante tiempo sin jugar Splatoon. Lo he dejado aparcado durante un tiempo. Sí que lo he estado jugando un poco en streaming, no demasiado. Veis que soy nivel 19, me falta muchísimo por avanzar. Y mi idea es poder realizar algunos vídeos para subirlos aquí al canal. Pues intentando conseguir ciertas cosas. También voy a hacer streamings en Twitch, ¿vale? Si alguien está interesado en verme jugar Splatoon, normalmente los lunes jugamos Splatoon, ¿de acuerdo? De 6 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente, o de 6, o empezamos a las 6 o a las 7 de la tarde, hora española, ¿vale, chicos? Y bueno, mi intención es hacer algunos vídeos intentando conseguir ciertas cosas. Una de ellas, subir de nivel. Para mí es importante subir de nivel porque también nos da opción a comprar nuevas armas. Quiero probar nuevas armas. Que bueno, también tengo algunas compradas que todavía no he probado y otras que puedo comprar todavía que debería probar. Porque hay algunas que ni siquiera las uso, vamos, ni las he probado en absoluto. Sabéis que el rodillo, la gente que me conoce el rodillo, no me gusta nada. Aunque lo usa mucha gente, pero yo lo odio. Bien, ¿qué más cosas quiero hacer? Para subir de nivel necesito, bueno, debería jugar en competitivo, que es donde más se sube de nivel. ¿Qué pasa? Por ejemplo, asalto almeja no lo he jugado nunca. Como veis ahí, no tengo ningún rango. Entonces creo que nos vamos a esperar a que empiece porque está a puntito de cambiar. Sabéis que cada 2 horas hay un modo competitivo diferente, además de unos mapas diferentes, etcétera, etcétera. Y vamos a esperar a ver qué modo nos ponen. Bien, más cositas que me gustaría hacer. Os voy a enseñar lo que tengo de momento. Y es que también quiero subirme los accesorios. Yo normalmente me compro los accesorios que tienen cuatro zonas para subir, ¿no? Para subir 4 bonus, ¿vale? Y lo que hago normalmente ahora, esto lo tengo casi subido. Voy a subir estos 3 y la siguiente vez voy a intentar comprar más ropa, más accesorios que contengan pues estas cuatro zonas para poder subir bonus. Bien, armas, vamos a jugar con esta brocha. La he probado un poco, estuve jugando, esta semana estuve haciendo streaming y estuve probando esta brocha. No me desagrada, no me gustan las armas que lleva la secundaria ni la especial. Pero bueno, es lo que tiene. Intentaré comprar otra brocha, tengo alguna otra brocha por aquí. Vale, siempre me equivoco, ¿sabéis por qué? Porque este mando es diferente al de Xbox. O sea, están al revés los botones. Y siempre me pasa lo mismo. Siempre. Me va a pasar toda la vida, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, vamos a ver las armas que tengo por aquí. Como os decía, brochas. Tengo esta, que creo que es la primera. Vamos a ver qué alcance, velocidad de pintado, ligereza. No sé en comparación a la otra cómo será. No me deja comparar. O sea, realmente no voy a poder compararla bien. A ver, creo que tenía otra más. No, lo que tengo es el pincel, que es muy diferente. Velocidad de pintada. Tiene mucha velocidad de pintado, mucha ligereza, pero muy poco alcance. A mí me interesa tener algo de alcance. Como podéis observar, este tiene un poquito más. Sí que le baja la velocidad de pintado y la ligereza. Pero bueno, creo que es mejor. Y luego tenemos... Ya está, porque no es el... A ver. Esta es la brocha y yo tengo la brocha maestra. ¿Que por qué no la encuentro? Es la que llevo puesta, ¿vale? Pero aquí no sale para pillar. ¿O qué? Así que está aquí, joder. Vale, está aquí, perdonad. Vale, esta más o menos es como la otra, ¿no? A ver. Parecida, súper parecida. Bueno, de momento estoy usando esta, ¿vale, chicos? Vamos a jugar con esta brocha. Voy a seguir subiendo los accesorios, la ropa y el calzado que tengo actualmente puestos. Y nada, vamos a jugar competitivo para intentar subir más rápido de nivel y para intentar subirlo todo un poquito más rápido. Como podéis observar, tengo dinero. Que no sé si entrar a la tienda, aprovechar ahora, entrar a la tienda. No es aquí la tienda, ¿vale? Por favor, es en la I. No, en la I en la Xbox, aquí es la X, joder. Vale, vamos a entrar, armas no voy a comprar ahora. Pero sí que vamos a ver si hay algún tipo de accesorio calzado de los grandes, de los que me gustan a mí. Vale, aquí hay uno, este. Sabéis que siempre lleva un bonus de normal cuando lo compras. Y luego puedes subirlo 3 más. Vale, pues esta la vamos a comprar para tenerla ya, ¿sabes? Ahí preparada. Compro, pero no me la pongo todavía. Tenerla preparada para la siguiente. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una muy chula que estoy viendo aquí.
Esta es la grande. Bien, bueno, pues esta vamos a comprarla. Ahora que tenemos pasta. Ok, y vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Wow! Me encanta. Visor nocturno, muy chulo. Bien, pues lo vamos a comprar también. Y lo vamos a dejar ahí, de momento, para la próxima, cuando tengamos los accesorios que llevamos actualmente, pues poder cambiarlos y seguir subiéndolos. Bueno, chicos, y ahora sí, voy a esperar un poquito, voy a buscar partida de competitivo, a ver qué modo sale, por cierto. Supongo que saldrá algún modo que ya haya jugado, o Pet Dorado, o el de las torres, o el modo... no lo sé. Lo veremos enseguida. Bien, gente, pues lo que ha tocado en estas 2 horas es pintazonas. Creo que es donde tengo más rango y es un B-, imaginaos lo que he jugado. Pero bueno, nos vamos al competitivo, vamos a jugar, como os he dicho, con la brocha maestra. Y además, toca un mapa que es Corbeta Corvina, que no lo he jugado nunca. Eso es un punto débil para mí, ¿eh? Sí, porque eso de no conocerte un mapa te puede dificultar un poquito, poner difícil las cosas, ¿no? Bueno, no pasa nada, chicos. Aquí por lo menos te ponen con gente del mismo nivel. Vamos a ver si podemos ir subiendo un poquito el rango y sobre todo pues subir el nivel, ¿no? E ir desbloqueando nuevas armas para poder comprar y para poder probar más adelante. Bien, pintazonas, por lo menos este modo de juego sí que sé cómo funciona. Así que vamos allá. Bien, nos ha tocado un color bastante bonito. Y al del otro equipo pues también, ¿eh? Porque les ha tocado el violeta de mi cabeza. Vale, tenemos un francotirador en nuestra... Vale, estoy rodeando un poco, ¿vale, chicos? Ya que... Vale. Vale, mal. Lo tenía demasiado cerca. Demasiado cerca estaba, pero bueno. He intentado rodearles, pero cuando he llegado realmente estaban muertos todos. Excepto uno, el que hemos matado. Vale. Vale. Cuidado con el francotirador. No lo veo ahora mismo, pero vamos a intentar movernos un poquito. Aquí hay uno, ¿eh? Vale. Cuidado que este me mata. Es que lleva las duales y se mueve muy rápido con las duales. No sé cómo lo hacen. Yo creo que usan el giroscopio, ¿verdad? Sí, debe ser eso. A mí es que no me gusta nada jugar con giroscopio. De hecho, estoy jugando con el mando Pro, que me parece muy bueno. Me parece un mando muy, muy bueno. ¿Sabéis lo que voy a hacer? A poner esto, que no lo estoy usando. Bah. Vale, están todos ahí arriba. Bueno, vamos a ver. Ahí. Vamos a venirnos por este lado, a ver si conseguimos algo. Ahí está. Vamos. Vale, de momento nuestro. Voy a venirme por aquí. Espérate, a ver si lo pillo por detrás. Bueno, se lo ha cargado mi compañero. No hay problema. De momento vamos bien. Venga. Bueno. Me voy a ir hacia atrás porque voy a lanzar la ulti. Bueno, pues al final uno, porque se han cargado casi a todos los demás. No, vale, tengo un problema. No le voy a dar desde aquí, no le voy a dar. Se me separa, me va a dar a mí. ¡Corre! Vale, uno menos por aquí. Tenemos otro por acá. Vale. Vámonos hacia atrás. Tiramos la ulti. Vale, un par de ellos. Tres. Vale, hemos podido apuntar a tres. A ver si le damos a alguien. Bien, le hemos dado a uno. Por lo visto. ¡Ay! Otro por aquí. Vale, y otro por acá. Bueno, pues no vamos mal, ¿eh? Esta brocha está muy pepina, ¿eh? Muy OP. Esta brocha está muy OP. Vale, tenemos el francotirador allá. No nos asumimos demasiado, que podemos tener problemillas.
Cuidado con esa. No, otro por aquí. Me lo he cargado, pero venían todos. Habían dos más, me he podido con ellos. Venga, creo que podemos ganar, chicos. Vamos allá. Veamos. Vamos a intentar rodear un poquito. Tenemos el francotirador a este lado y creo que me va a ver. Sí, me va a ver. Vale, esto es un problema. Me va a ver. Vale, pero por lo menos a este me lo he cargado. A ver si mis compis pueden hacer algo. No, porque han muerto. Nos están remontando demasiado, ¿eh? Ese francotirador está molestando mucho. ¡Ay, Dios mío! Vamos perdiendo, no puede ser. ¡No! No puede ser que vamos a perder. ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Tenéis que hacer algo! ¡Paradlo! ¡Parad! Hemos perdido. Y os digo, en serio, yo creo que habríamos ganado. Yo creo que podríamos haber ganado. Bueno, vamos a ver la clasificación cómo ha quedado. Ahí está. ¿Veis lo que he matado yo, no? Tengo un compañero que también ha matado bastante, pero bueno, he quedado primera de mi equipo. Y eso es que no hemos tenido un equipo demasiado bueno. Y por eso mismo, yo he estado jugando bastante bien con la brocha, la verdad. Bueno, vamos a jugar otra porque no estoy nada contenta. Creo que esta la tenemos que ganar. Tenemos que ganarla porque si no nos van bajando el rango. Sí es cierto que subimos de nivel, subimos menos que si ganásemos. Pero no estoy conforme con esto, ¿eh? ¿Sabéis que no me gusta? Bueno, una de las cosas que no me gusta de Splatoon 2, y bueno, en Splatoon también pasaba, es que no puedes jugar... sí que puedes jugar a partir de un rango específico, y creo que es en el modo torneo. Pero en competitivo creo que no puedes jugar con amigos, es decir, crear una lobby e invitar a tus amigos y jugar con ellos en un equipo contra otro equipo que te toque. Eso me molesta mucho, ya que creo que en un juego multijugador debería estar siempre presente, ¿no? Es súper importante. Pero bueno. Vale, me voy porque viene otro por aquí. No, vaya. ¡Ay! ¡Quiero irme! Míralo, tío. ¿Está ahí todavía? Quiero subir. Bueno, la zona es nuestra. Vamos a intentar mantenerlos a raya. Espérate que no lo veo. Está aquí. Vale, lo ha matado mi compi. Me voy para atrás porque voy a tirar la ulti. Bueno, dos por aquí. Vamos a meter esto por acá. Ok. Vale, una lluvia de estas. Esto es un problema. ¿Qué? Buena. Creo que me ha tocado el equipo bueno. ¿Me ha tocado el equipo bueno? Puede ser. Uno por aquí. Otro por allá. ¡Vámonos! Bien, vamos muy bien, chicos. Creo que esta partida va a ser muy rápida si no se ponen las pilas el equipo contrario. Este lleva con brochazo, igual que yo. A brochazo limpio, bueno. Hemos caído. Hemos caído, pero esto es nuestro, esta partida es nuestra. Y creo que la vamos a hacer en cuanto, en un minuto y medio. O sea, ¿cuánto ha pasado? Nada. Vamos a tener que jugar otra, porque si no esto se va a quedar cortísimo. Bien, esta sí que lo hemos... Yo creo que nos ha tocado la gente buena en el equipo. Y eso se nota bastante. Bien, bien. Perfecto, sí. Vale, bueno, he matado menos obviamente porque la partida ha sido muy corta. Pero nos hemos llevado a 8, no está nada mal. Subimos un poquito el rango, a ver si llegamos a B. Por favor, quiero llegar. Y sería el modo de juego donde más rango tengo. Sí. Bueno, sigamos. Vamos a jugar una más, chicos, porque esta ha sido muy cortita. Y necesito ganar otra vez. Sí, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. En esta ocasión nos toca gente competente en el equipo y podemos volver a hacerlo. Claro, aquí cada vez te busca jugadores nuevos, ¿no? No mantienen los del anterior, igual que en el modo amistoso. Bueno. O es que se han ido todos, no lo sé. No me he dado cuenta antes. Pero bueno, estos son nuevos. No queda nadie de los jugadores anteriores. Vamos a esperar un poquito y si no hago un corte, si tarda mucho hago un corte y volvemos luego, ¿vale? Porque es un poco coñazo estar esperando aquí a la gente que entre para poder jugar.
Bien, chicos, ya estamos aquí, pintazonas, estamos en el mismo mapa. Eso sí que es otra cosa de las que no me gusta de Splatoon, que tengas que estar jugando el mismo mapa una y otra vez. Que sí es cierto que son dos mapas cada dos horas, pero es que sale el mismo repetido constantemente y no sé por qué. Bueno, ¿sabéis que mi técnica es esta? Siempre vengo por este lado. Bueno, ¿podría ir por el otro? Sí. Pero lo que me gusta a mí es rodear. Que creo que ya me viene alguien, ¿eh? Vale, tenemos un rodillo por aquí. Que me está lloviendo, que me está lloviendo. Cuidado. Vale, vamos allá. A ver si le damos a alguno. Algún despistadillo. Por suerte le damos a algún despistado. Vale, bolas, bolas. ¡Ay, me explotó una bola, maldita! Eso todavía no lo he usado. Vale, esa secundaria. No sé si es una secundaria o es una especial. Puede que sea una especial. Pero no la he usado nunca, ¿eh? A ver. Vale, vamos mal ahora, ¿eh? No. Oh, no, lleva cubo, lleva cubo, lleva. Ah, cubazos, tío. Lleva cubo, ¿verdad? Sí, el de Ramati. Bueno, vámonos. Tengo que poner el teletransporte. Vale, voy a ver si lo puedo meter por aquí. Vale. No. Tengo que... ¡Cuidado! ¡El tío del cubo! ¡El tío del cubo! Vale, ha caído, ha caído. Vale, la zona es nuestra. Me voy para atrás, ¿eh? Bueno, al final creo que he pillado a uno solo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Buah! ¿En serio, tío? ¿Me lo he cargado sin querer? Bueno, sin querer no. ¡Ay, las bolas, las bolas, las bolas! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No! ¡Quiero irme! Gracias, amigo. Me ha ayudado, me ha ayudado. No, el pato, el pato. Lo que sea esto, no sé lo que es. Cada vez lo llamo de una manera. Un día lo llamo pollo, otro día lo llamo pato. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Vamos a ganar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mierda, tío! Ahí han dos. Me han pillado bien. Maldita sea. ¡Wow! Nos están complicando la vida, ¿eh? Vamos a ver. Vamos. ¡No, el pato, el pato! ¡Ay, maldita sea, el pato loco! Robobomba. Yo le llamo pato. ¿Qué más da? Parece un pato o un pollo. Venga, vamos, que remontamos. Esto hay que remontarlo ya, ¿eh? Me mató Jacqueline, pero ¿por qué lo hiciste, Jacqueline? Pensaba que la mataba yo y sobreviviría, pero... Ese rodillo, que ya sabéis que no me gusta nada. Bien. ¡Sí! Bien, chicos, hemos conseguido ganar otra. A ver, Justino, dime que sí, dime que sí. Ahí está, el justito este... ¿Cómo le ponen Justito, en serio? A mí me lo dijeron y pensaba que era broma. Pero se llama Justito, o sea... No. No me parece bien. Bueno, pues nada, hemos hecho 12 bajas. No ha estado nada mal y además subimos a rango B+. ¡Sí! ¡B+, chicos! Subimos de rango, subimos un poquito más de nivel. Todavía nos falta bastante para subir los accesorios que llevamos. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho, que os apetezca ver Splatoon en el canal, que os apetezca también verme progresar un poquito en el juego. Incluso estoy pensando en volver a jugar al Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2, aunque recuerdo que antes no me encontraba partidas, tenía problemas para ello, pero lo voy a intentar porque es otro juego que me gusta mucho y aquí en el canal se veía bastante. Así que nada, chicos, si os ha gustado, le podéis dar like a este vídeo y podéis seguirme en las redes sociales, no lo olvidéis, en Twitter, que es donde más activa estoy, y sobre todo en Instagram, que todos los días subo fotos, así que si os apetece ver fotos mías, pues me podéis seguir en Instagram también. Así que nada, chicos, un besote a todos, aquí nos vemos, chao.